autoridades locales, delegaciones y representaciones de entidades educativas, jóvenes, niños, señoras, señores. Hoy es un día distinto, de esos días que marcarán, sin duda, páginas importantes en la historia de nuestra institución. Tras distintas gestiones, contando con el asesoramiento de la Unidad de Gestión Carrilobo y el incondicional apoyo del Gobierno Municipal, hoy abre sus puertas la Agencia Educativa Pozo del Molle. Es nuestra idea ofrecer distintas posibilidades a través de instituciones educativas donde se puede elegir qué, dónde y cómo estudiar por medios que nos ofrece la tecnología actual. Y esta alternativa de crecimiento es una de las más válidas y es una muestra palpable de nuestro anhelo de crecimiento. Por ello, la Comisión Directiva en pleno brinda una jubilosa bienvenida a la Unidad de Gestión Carrilobo. Y ellos nos presentarán cómo viven esta realidad, con datos actuales y reales para todos los presentes, destacando los aspectos más interesantes de este proyecto. Señor Intendente Don Omar Martina, cura párroco Marcelo Baudino, concejales municipales, presidente de la Biblioteca Luis Gerberov, señora Marta Trucone de Gonela, miembros de la biblioteca, autoridades, docentes, alumnos, público presente. Hoy, 1 de octubre de 2013, es un placer y un orgullo poder estar aquí inaugurando la Agencia Educativa Pozo del Molle, Unidad de Gestión Carrilobo. Este es un proyecto que nace en Carrilobo en el año 2010 con la inquietud del señor Intendente Municipal Alcides Silvestre de hacer algo para que nuestros jóvenes no tengan ese desarraigo tan penoso a la hora de estudiar. Hoy, Pozo del Molle nos demuestra que no solo dos instituciones logran este mismo objetivo, sino también la hermandad de dos pueblos. Aldea Educativa es una red de educación a distancia que se fundó en el año 1997 y hoy cuenta con más de 180 aulas distribuidas en todo el país, de la cual, y algo que quiero resaltar, una de estas aulas se encuentra en uno de los lugares más australes del mundo, la Antártida Argentina. Quiero agradecer al señor Intendente Omar Martina y a todo su equipo de trabajo, en especial a la profesora Gabriela Barbero por su entusiasmo y dedicación, a la señora Marta Trucone de Gonela, presidente de esta biblioteca, como a todos los miembros que forman parte de esta institución tan prestigiosa, y a la señorita coordinadora Elizabeth Mieres, que junto con nuestra coordinadora profesora Melina González, tendrán la responsabilidad de la atención de los alumnos. Como ven, hoy se abre aquí una nueva posibilidad de educación. Quiero agradecer a todos los integrantes de la Unidad de Gestión Carrilobo por la confianza que han tenido para con nosotros, ya que hacía un año que nos estábamos reuniendo y al fin hoy podemos lograr traer aquí esta nueva aula educativa. Y decirles que nosotros estamos apostando mucho para la educación, y no solamente en la parte edilicia, sino también en la parte educativa. Por eso que deseamos que ahora que tenemos más posibilidades educativas, que muchos de los chicos, de los adultos que tienen esta posibilidad, la puedan aprovechar. Muchas gracias a todos los presentes.